Bienvenidos a Mirador Universitario, la opción educativa de la UNAM para la educación abierta y a distancia. Yo soy Catalina Armendáriz y en ausencia de la titular de este espacio, la maestra Montserrat Gamboa, quien en este momento se encuentra en un encuentro internacional de educación a distancia, le doy la más cordial bienvenida. Hoy, 19 de junio, vamos a hablar de adolescencia, retos y dilemas en los chavos. Es parte de nuestra serie Brújula en Mano. Recuerden, cada lunes de 9 a 10 de la mañana vamos a platicar sobre los temas de orientación educativa. Brújula en Mano es una serie que pertenece al segmento de Mirador Universitario de Orientación y Servicios a la Comunidad. Hoy, para hablar al respecto de la adolescencia, los retos y dilemas de los chavos, tenemos a tres invitadas, pero antes vamos a presentar nuestro objetivo del día de hoy. Vamos a exponer algunos aspectos de la adolescencia, los riesgos que enfrenta el joven, así como el papel de los padres en esta etapa. Para hablar al respecto, tenemos aquí a la maestra Patricia Osorno Velázquez. Ella es coordinadora del Centro de Orientación Educativa y creadora del taller Habilidades para la Vida. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? También tenemos aquí a la licenciada Ruth Méndez Hernández. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. También es creadora del taller Habilidades para la Vida. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. Finalmente, la licenciada Rocío Olvera García. Ella es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos e imparte los talleres Elección de Carrera y Estrategias de Aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer estar aquí. Y pues qué mejor para empezar a hablar de los jóvenes, si les parece, a nuestras invitadas y nuestro público televidente, que escuchemos la opinión de nuestros propios chavos para saber cómo viven y perciben la adolescencia. Ser adolescente es una etapa difícil, pero que todos debemos cumplirla en algún momento, ya que en ella se definen muchas cosas desde nuestro carácter, nuestras ideas, hasta el tipo de religión nuestra y lo que queremos hacer en nuestra vida, ya sea profesionalmente o en algún oficio o en algún deporte. Para mí la adolescencia es una etapa más que tienes que cursar en la vida, pero es una de las etapas, valga la redundancia, más difíciles, ya que te enfrentas a muchos problemas, empiezas a definir una identidad. Bueno, la adolescencia para mí es un proceso en el que hay un cambio de ideología de entre niño y a cambiar, no sé, a ser un adulto, en el cual pues cambian tus pensamientos, ¿no? O sea, no ves las cosas del mismo modo, sino que cambia tu manera de ver a las personas y a comprender a las demás personas también. Un problema para mí sería, el que mis ideologías no sean tan parecidas a las de los demás. Podría variar un tanto el pensamiento que pueda tener, hacia mis papás o hacia mis amigos o hacia cualquier otra persona. A veces me daría miedo, que no entendieran lo que yo pienso. O sea, me gustaría que me pudieran comprender un poco en algunos temas, como por ejemplo serían fiestas, cosas así. Para mí pues es un proceso por el cual pasamos todos los seres humanos.
sea bueno o sea malo, creo que todos lo vivimos a plenitud. Y de cierta forma, yo creo que es de las etapas más bonitas de la vida. Para mí la adolescencia es una etapa que estoy viviendo muy bonita. Escuchamos en nuestros testimonios que la adolescencia es una etapa, que ahí se define desde la religión, la identidad, el oficio, además de que no me comprenden. El común denominador es que no me comprenden ni en las fiestas, ni en lo que yo quiero hacer, ni cómo lo quiero hacer. Pero bueno, es parte importante del ser humano pasar por esa etapa donde se definen muchas de las cosas que ya nos explicaban los mismos jóvenes. Pero, Patti, me gustaría que nos hablaras un poco retomando lo que dicen los chavos sobre que, cómo viven su adolescencia. ¿Qué podemos entender por adolescencia? Mira, nosotros vemos en los testimonios cómo hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Que me encantó, uh-huh. Por ejemplo, el último, los dos últimos, sí. Es que es una etapa así como que muy bonita. Y por el otro lado, hay los otros, del otro que dice que la ideología, que no lo comprende, todo esto que tú acabas de mencionar. Entonces, esto no es casual, porque la adolescencia es una etapa de contradicciones. Es una etapa donde empiezan los conflictos, donde o se es negro o se es blanco, pero no se llega a una a un término medio. Y bueno, se caracteriza por los cambios físicos, por los cambios que hay. Hay cambios físicos, hay cambios psicológicos, hay cambios sociales. Entonces, dentro de los cambios físicos, imagínate, ¿no? Como el niño que tiene un cuerpo de niño y después va presentando ciertas características sexuales, su cuerpo va cambiando. Es una sensación de, bueno, ¿y a mí qué me pasa? Como sensaciones diferentes, ¿no? Empieza la sexualidad, empieza a sentir ciertos deseos, digamos, ¿no? Oye, Patti, vemos aquí nuestro video que está respaldándonos un poco esta parte de están platicando, que están, digo, echando relajo entre los chavos. ¿Es parte fundamental esta convivencia en grupo? Sí, mira, es que es parte de estos cambios, los partes psicológicos y los cambios sociales que también te presentan en esta etapa. Hay cambios psicológicos muy importantes porque pierden ya esta capacidad de jugar como niños, entonces empieza a haber una etapa ya de más grandes, de que les empiezan a pedir más responsabilidades. Socialmente también se les exige otras cosas, a diferencia de cuando eran niños. Los papás cambian, ya no son los papás de los niños, ahora son los papás de los adolescentes. Entonces es un cambiadero ahí, ¿no? Otra cosa importante es esto del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto empieza a desarrollarse, o es en el momento en que plenamente se desarrolla, y empiezan los cuestionamientos de las reglas de los padres, de los valores de los padres, de no nada más de los padres, sino de los amigos, de los profesores. Y es así como que esto que decías, nadie me comprende, porque mi ideología, como decía este muchacho, ha cambiado. Es muy difícil entonces que me entiendan. Y empieza a hacer, va a haber dos cosas, esto que tú decías. O se van con los amigos y en los amigos empiezan a encontrar cierta identificación. Hay una pérdida de identidad, porque ya no soy ni el niño, ni tengo cuerpo de niño, ni tengo a mis papás de niños. Entonces hay una pérdida de identidad que andan buscando. A veces eso, ese cambio de imagen, ese cambio de rol, crea un poco de depresión, de melancolía, de añorancia. Y entonces puede haber un aislamiento, puede haber una necesidad de estar cerca de los libros, de la computadora, como para aislarse, ¿no? Depositar todo lo que en los padres se depositaba o en la niñez se depositaba, ahora se va a depositar en un objeto o en los amigos, como te decía. Y entonces en los amigos empieza a haber una identificación con ellos, empieza esta necesidad de vestirse como él, de hablar como él, de tener la ideología de los amigos. Y bueno, ahí como buscando quién soy yo. Entonces hablo igualito que él y me siento más seguro, uh-huh. O segura. Y es una manera de, bueno, en ese momento es de un momento de conocimiento, de exploración, de conocer qué es la sexualidad, de conocer qué pasa con mi cuerpo, si me lo toco o si toco al de mi amiga o al de mi amigo, de empezar el cigarrito porque pues así me siento grande, porque ya soy grande, claro. De tomar la chela, como les dicen, ¿no? Uh-huh. Una caguama, ¿no? Y entre todos se los van pasando, ¿ven? Es como curiosidad,
Pero ahí es donde alerta, ¿no? Como que hay que estar alerta porque en esa búsqueda de identidad los muchachos pueden irse por otro camino. Amigos, estamos platicando sobre adolescencia, lo que son los retos y dilemas de los chavos. Queremos saber su opinión. Márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla porque queremos que nos contesten una pregunta. ¿Qué significó la adolescencia para ustedes? ¿Cómo la vivieron? Algunos ya la dejamos de vivir, otros estamos en este proceso de viviéndola. Por eso los invitamos a que nos marquen a los teléfonos en pantalla para saber su opinión. ¿Qué significó la adolescencia para ustedes? Y bueno, Patty nos da un esbozo muy interesante, que es una etapa en la cual intentas conocer, ser curioso, digamos, buscas amigos que igual que tú están en la pérdida de todo y no tienen ni idea de para dónde van. Y esta parte de identidad. Queremos que nos acompañen nuestras invitadas del día de hoy y usted, televidente, para saber qué opinan los jóvenes sobre la sexualidad. Tener relaciones a esta edad, yo creo que eso es, pues si tenemos conciencia y sabemos los métodos que existen, como métodos anticonceptivos, como por ejemplo condones, pastillas, cosas así, pues no va a haber tanto problema, pero yo creo que a esta edad podemos sufrir así, tener un error y hacerlo así por simple calentura, y después sin darnos cuenta podemos salir como papás y cosas así, o tener una enfermedad que después nos podamos arrepentir. No sé, inclusive hay muchos embarazos no deseados a esa edad por falta de información. Nuestros chavos acaban de decir en breves palabras gran parte de los problemas de la sexualidad de los jóvenes. Dicen embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Además de esto, ellos dicen que la calentura y el propio deseo y la propia, digamos, asumir nuestra sexualidad. Y para hablar un poco sobre esto, tenemos aquí a Rocío, que está con nosotros. Platícanos, ¿cómo viven los adolescentes la sexualidad? Mira, un poco retomando lo que decía Patricia, a partir de que son cambios que se empiezan a dar biológicos y que ellos empiezan a tener una curiosidad de lo que está pasando, sí es se enfrentan a un problema, o sea, un problema en el sentido de falta de información. Ellos empiezan a vivir esta sexualidad, empiezan a vivir estos cambios y empiezan a tener curiosidad, no solamente por lo que les está pasando a ellos, tanto mujeres como varones, sino también por lo que les está pasando a sus pares. Y entonces empiezan a buscar mucha información, pero por sí mismos. Y aquí es donde nosotros tendríamos que ver qué les ofrecemos también a los jóvenes, justamente para poder prevenir todos estos embarazos no deseados, no solamente estos, sino poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Hay un dato muy, muy interesante, por ejemplo, que nos da la Encuesta Nacional de Juventud, en donde nos está hablando de que son 30 millones de jóvenes, más de 30 millones ahora ya de jóvenes, y que, bueno, están teniendo relaciones sexuales desde los 14 años en la etapa de la secundaria, y que nosotros tendríamos que estar viendo no solamente cómo la viven, porque, bueno, ellos sienten ese deseo, algunas veces. Al sentir ese deseo, bueno, lo que están explorando es su cuerpo, y entonces empiezan a vivir lo que es la autosatisfacción. Y que incluso también tendríamos que hablar el proceso de masturbación, que es importante y que además en esa etapa es muy coercitivo. Y entonces tendríamos que empezar como a tener dos panoramas. ¿Cómo le están viviendo ellas? Pero además ellos, chicas y chicos, pero además, ¿qué opciones les estamos dando? La sexualidad es algo fundamental, no solamente en esa etapa, en toda la etapa del ser humano, ¿no? Y justamente porque se está teniendo relaciones sexuales a edad temprana, tendríamos que estar viendo
¿Qué retos tienen los adolescentes? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Y qué les estamos ofreciendo? Si de estos 30, de estos más de 30 millones de jóvenes, el 50% está ya teniendo relaciones, también nos están hablando que también de ese mundo de jóvenes, el 50% no utiliza algunos métodos anticonceptivos o métodos que van a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y que aun cuando se tiene información, y se tiene información de manera vaga, porque los programas educativos o muchos programas educativos solamente se dan de manera aislada, tendríamos que empezar a tener como que políticas educativas más frecuentes. Porque, bueno, el 50%, imagínate, estamos hablando de 14 millones de jóvenes que están en riesgo, no solamente de enfermedades de transmisión sexual, sino de embarazos no deseados. También esta encuesta nacional de la juventud, a mí me parece que es un dato muy, muy importante, nos revela que hay embarazos aproximadamente de 300 mil desde el 2000, de jovencitas menores de 12 años. Entonces, si nosotros empezamos a tener políticas educativas que tengan que ver con esta información sobre todo lo que significa la sexualidad desde la preadolescencia, adolescencia y la juventud, tendríamos menos embarazos de niñas, tendríamos menos embarazos no deseados de los adolescentes. Y que, bueno, afortunadamente en marzo se aprobó una iniciativa de ley que estaba ya ahí en el archivo del Senado, pero que es importante porque, bueno, se aprueba empezar a dar educación sexual desde el primer año de la educación primaria, cuando, bueno, se decía que desde el quinto. Pero también es importante que las instituciones, no solamente las instituciones educativas, la institución familiar, ¿no? Desde la institución, desde en casa, tendríamos los papás que informarnos, tener la curiosidad de informarnos, porque se dan ambientes como muy coercitivos. Uh-huh. Sí se aceptan, los papás aceptan todo este proceso de la sexualidad, lo tienen consciente, pero también les da mucho temor. Y entonces aquí tendríamos que abrir programas, los medios de comunicación, que es una fuente importante que algunas veces, en lugar de orientar, desorienta, ¿no? Y que, bueno, justamente esto tendríamos que ver que nos podría ayudar, porque los jóvenes están viviendo la sexualidad sin información. Sin información. Y hay algo muy interesante, yo creo que la parte determinante es que se apropien de la información. No nada más es un texto, sino que se apropien de él y lo empiecen a utilizar. Y bueno, tenemos una llamada de Laura Fuentes, de Iztapalapa. Ella nos dice, ¿de qué edad a qué edad se da la adolescencia, Patti? Bueno, esa es una pregunta de los 50 también. Porque, bueno, no sabemos. No depende de cada niño. Hay niñas que a los 10 años ya empiezan con algunas cosas de adolescentes, a los 12, a los 13. Si la edad a veces se puede decir fisiológicamente, cuando empieza la menstruación en las niñas. Uh-huh. Pero realmente no hay una edad. Podemos pensar 13, 14 años. El inicio a lo mejor es más fácil. La terminación, como tú decías, nosotros ya pasamos de la adolescencia, pero hay gente que nunca la pasa, ¿no? Entonces, si tienen, se supone que 18, 19 años ya concluyó la adolescencia. Sin embargo, mientras pueda haber gente de 25, de 30 años que siga siendo un adolescente, y quizá en nuestra sociedad cada vez la adolescencia se va alargando. ¿Por qué? Porque no podemos ser independientes, o no pueden ser nuestros jóvenes independientes tan pronto, no pueden valerse por sí mismos, no están trabajando todavía, y los papás los seguimos, digamos, en la casa, uh-huh, tratándolos como niños, cada vez estudian más y más, y la adolescencia se va alargando, ¿no? Postergando. Entonces, es una pregunta un poco difícil. Hay autores que dicen físicamente es por la menstruación y porque están maduros los órganos sexuales, pero a veces no depende nada más de eso, ¿no?
Esperamos que tu pregunta haya sido contestada, Laura. Amigos, los estamos invitando a que nos marquen a los teléfonos en pantalla con la pregunta: ¿qué significó la adolescencia para ustedes? ¿Qué significó? ¿Cómo la vivieron? ¿O cómo la están viviendo actualmente? Y bueno, para platicar sobre otro tema que también es muy importante, ya hablamos en general de lo que es la sexualidad, vamos a platicar ahora sobre las adicciones. Y nuestros jóvenes opinan sobre ellas, nuestros jóvenes comparten incluso sus propias adicciones. Aún las invito a ustedes y a nuestro público televidente a ver nuestro siguiente testimonio. Podemos caer en cualquier momento en drogas, alcohol, cualquier cosa. Y sin darnos cuenta, después empezamos todo como un juego y después podemos terminar así como sin darnos cuenta de que ya somos adictos a eso y que lo necesitamos. Siempre hay malas amistades, hay drogas, hay mala información. Y los chavos de ahorita ya no están en una reunión sin tomar, sin introducirse drogas ni nada. Ya la adolescencia ahorita es tomar alcohol porque sí. Creo que es el principal problema al que nos enfrentamos, eso y las adicciones, ¿no? Que en el círculo en el que nos rodeamos, pues hay mucho alcohol, drogas y todo eso. Y es difícil controlarlo porque queremos, o sea, tenemos mucha ansiedad y ganas de conocer cosas. Platicamos fuera del aire que el último testimonio es bastante vivencial, platica de las adicciones y trae su cigarro en la mano. Es una forma, y su celular además, ¿no? Y hablaba nuestro testimonio sobre que se inicia a través de la curiosidad, de las malas amistades, que supongo que debe ser que te incitan a las fiestas, que en las fiestas se encuentran esto y más. Entonces, Ruth, ¿qué problemas de adicciones enfrentan los jóvenes? Sí, mira, me gustaría retomar los testimonios. Sí. Como dices, el último testimonio es pero bastante claro de lo que vive un adolescente. Y de hecho, en la experiencia profesional, cuando le preguntas a un adolescente, ¿tienes alguna adicción? Te dice, no, solamente fumo, como si el fumar no fuera una adicción. Entonces, de alguna manera está distorsionado este concepto y verdaderamente están en un problema real. El adolescente no es de a gratis que vea las adicciones como una problemática, como algo que les afecta, porque están diariamente sometidos a esto, de manera directa o de manera indirecta, por medio de los mismos pares, en la misma familia. A veces le decimos al hijo, no fumes, no tomes, y en la casa se fuma y se toma, y fuman los dos papás o uno, que son figuras muy importantes para él. Y en esta búsqueda de independencia, de pertenencia a un grupo, como mencionaba Patty, pues es muy fácil que sean víctimas de esta problemática, ¿no? No quiere decir que las adicciones se den únicamente en la etapa adolescente, pero sí es una edad muy susceptible a que entren a este mundo por esta búsqueda de identidad, de dependencia, de pertenecer a este grupo. Entonces, eso es un grupo que está en riesgo latente en la escuela, en la calle y, como mencioné, en la propia familia. Vamos a entender a las adicciones como un estado de dependencia, pero como un estado de dependencia a sustancias psicoactivas, al alcohol, pero también a otros factores que a veces no los consideramos como adicciones, como son a conductas, a actitudes, a personas. A veces pensaríamos cómo ser adicto a una persona así, y los mismos chavos se encajan en esto, ¿no? Ser adictos a esto que le llamamos ser codependiente de alguien. Entonces, vamos a ver a las adicciones no como adicciones únicamente a las drogas, que es a lo que estamos acostumbrados, sino como un tema más complejo, que son adicciones a muchas cosas y que en este mundo en que estamos viviendo van creciendo el mundo de las adicciones. Ahorita comentaba Patty un poquito el celular. Claro que el celular es una adicción y vemos a nuestros chicos en los celulares mandando mensajes a cada rato y esto es muy preocupante y a veces lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, vamos a entender a las adicciones como algo más extenso.
Los adolescentes entran básicamente a las adicciones, muchos de ellos, por mera curiosidad. Uh-huh. Únicamente, ¿qué se siente? Les ofrecen un cigarro, ay, pues tómale un traguito de cerveza, no pasa nada. O la marihuana, que eso es así como que en la etapa adolescente algo que se consume muy, muy frecuentemente por saber qué pasa, cómo me siento. Hay chicos que pueden quedarse nada más ahí en la mera curiosidad y bueno, lo probaron, pero hay chicos que no. Hay chicos que traen ya en ellos factores de riesgo que son muy importantes y donde las adicciones realmente pueden ser un problema muy peligroso y muy real y quedarse para el resto de su vida en esto, ¿no? Si no se les atiende. Entonces es muy importante checar esta parte. También el hecho de querer pertenecer a un grupo, uh-huh, ser aceptados en esta búsqueda de identidad, de pertenencia, el ser aceptados, el no ser criticados, el sentirse mejor. Entonces, son factores de riesgo que los papás, que los educadores deben de estar muy, o debemos estar muy, muy atentos a esto. Y a veces también estas adicciones se convierten en un círculo vicioso al ya necesitarlos, por mera curiosidad que se empezó, pero empiezan a caer en crisis emocionales. Ya no me siento tan feliz, uh-huh, si no fumo marihuana, entonces lo vuelvo a consumir. Y si a esto le aunamos algunas problemáticas que tienen los chicos, esto se va incrementando, ¿no? Uh-huh. Hablaba de estos factores de riesgo. Y un factor de riesgo muy importante es la familia. Cuando venimos de familias adictas o que alguno de los miembros de la familia es adicto a cualquier cosa, suelen repetirse estos patrones. Entonces es un factor muy importante. La soledad que se puede sentir en esta época de la vida también es un factor importante para engancharse en las drogas, la depresión también. Entonces, como es un, esto de hablar de las adicciones puede ser un tema que nos puede llevar un programa entero, sí, pero aquí como que sería importante que los papás, los educadores, los mismos muchachos reflexionemos sobre qué pasa con mis conductas, si realmente estoy fumando un cigarro y si realmente eso ya se me convirtió en un problema, ¿no? Como en el caso del testimonio. Entonces, uh-huh, es muy, muy, muy importante. Ahora bien, yo les hablaba que no solo hay adicciones a las drogas, que es lo que más preocupa a los, uh-huh, papás, que el hijo fuma, que el hijo toma. Pero bueno, aquí un mensaje para todos: ojo en las adicciones de sus hijos, ¿no? O sea, si es a sustancias, si es a los juegos de azar, que a veces se convierte en una adicción, si es al celular, si es al internet, si es a los videojuegos. Entonces, una adicción va a ser siempre peligrosa cuando va a modificar nuestro estilo de vida, cuando ya vamos a perder el control de esta y entonces vamos a cambiar otras cosas que veníamos haciendo más productivas en nuestra vida. Entonces, mucha atención en que las adicciones es algo más, más complejo y que le tenemos que poner atención. Qué interesante. Las adicciones es algo que cambia nuestra forma de vida. Los dejo con esta reflexión. Márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla porque, bueno, tenemos regalos para ustedes. Tenemos 3 ejemplares de la memoria del 4º Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO 2004. También tenemos 2 ejemplares del manual Navegando por la Adolescencia .unam.mx y un CD con la memoria del Congreso Nacional de Orientación Educativa 2005 que tenemos en pantalla. Y en lo que ustedes nos marcan, nosotros nos vamos a una pausa.
te estamos obsequiando 3 ejemplares de la memoria del 4º Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO 2004, 2 ejemplares del manual Navegando por la Adolescencia .unam.mx y un CD con la memoria del Congreso Nacional de Orientación Educativa 2005. La pregunta es, ¿cómo viven la adolescencia de sus hijos? ¿Cómo viven la adolescencia de sus hijos? Y pues bueno, ya nos llamó Betty. Dice, ¿qué tanto se da la inseguridad, la falta de metas y la falta de autoestima en la adolescencia? A ver, un poquito las 3. A ver. Contigo, Patti. Mira, la inseguridad, la... ¿qué decía? La inseguridad, falta de metas, falta de autoestima. Bueno, eso es muy común en la adolescencia. Porque por lo que mencionaba yo hace rato, todos estos cambios es así como, me cambian la imagen y entonces ya no soy lo que era antes. Entonces empieza la inseguridad. Te empiezas a comparar también con los demás y te baja la autoestima. Uh-huh. Y por eso se da el aislamiento, por eso se da buscar en un grupo. Porque hay un cambio, hay crisis. Entonces, sí, es muy seguro. Ruth ya hablaba de esto, ¿no? De que había depresión, había tristeza, porque ya no soy, por las pérdidas de ser niño, por las pérdidas del rol que tenía antes y de que ya no me apapacha mi mamá, mi papá, como me apapachaba antes. Rocío. Mira, si bien es cierto, hay este cambio, bueno, que ya hablaban, yo creo que también tiene que ver mucho el que tanto los padres, los maestros, y todos los que están a su alrededor, o bueno, las personas adultas, también nos pongamos a ver que los valores y esas inseguridades, nosotros también las tengamos que entender. Porque muchas veces, sí es cierto, el adolescente pasa por esas etapas, pero creemos que es problema de él. Y entonces nosotros también tendríamos que empezar a adaptarnos a esos nuevos valores que empieza a tener la adolescencia y que justamente... así como ellos están cambiando, los adultos tendríamos también que estar cambiando para poder entender a los adolescentes. Ruth, algo muy importante que me gustaría mencionar es que la etapa es muy vulnerable por pertenencia al grupo, tratarse de identificar los prototipos que nos presentan los medios de comunicación y todos son tan susceptibles los adolescentes que quieren ser como el que vieron en la tele y si no, no pertenecen al grupo. Entonces, si no tengo el cuerpo, si no soy tan inteligente, si no cuento con todo esto, entonces me empiezo a aislar y esto trae que baje mi autoestima, me empieza a deprimir. Entonces puede ser un círculo vicioso. Entonces bien importante también estar atentos en esto, ¿no? En qué es lo que están leyendo nuestros hijos de la información. Muy, espero que Betty haya sido satisfactoria tu respuesta, bastante amplia. Y bueno, un poco en esta etapa, Rocío, se empieza a ver el futuro, qué carrera voy a elegir, va a haber trabajo o no va a haber trabajo. Y precisamente una de nuestras chicas nos hace un comentario al respecto. ¿Cómo percibe su futuro profesional? ¿Cómo lo ve? ¿Qué carrera va a elegir? Y las invito a ustedes y a nuestro televidente que nos acompañe con este testimonio. Pero los problemas principales a los que nos enfrentamos son como la sociedad, ¿no? Los problemas de pensar que estamos a punto de entrar a la universidad y saber que después de ella no hay trabajo. Tenemos que escoger alguna carrera en la que podamos desenvolvernos en el campo de trabajo que hay actualmente, que es marketing generalmente y esas cosas. Yo, por ejemplo, quiero estudiar letras y para mí es un conflicto saber que saliendo de la facultad no voy a encontrar ningún trabajo porque pues la sociedad está bien mal, ¿no? No hay empleos para... bueno, creo que para ninguna carrera en realidad. No hay empleos, dice que no sabe ni qué carrera elegir. Pero antes de pasar a eso, quiero agradecer la llamada de Elsa Rodríguez, de Lourdes Romero, que se ganaron el manual de Navegando por la Adolescencia .unam.mx. También nos llamó Norma y Jesús, que se ganaron un CD. Recuerden, todavía tenemos 3 ejemplares de la memoria del 4º Congreso Nacional de Orientación Educativa AMPO 2004. Bueno, regresamos a lo que nos dice esta chica, Rocío, esta que no tiene ni idea de qué va a hacer ni en qué va a trabajar. Y creo que se refiere un poco también a la mala información. ¿Qué expectativas tienen los adolescentes de su futuro profesional, Rocío? Bueno, es todo un tema muy amplio y bueno, aquí hemos tratado temas muy generales y que este es otro tema no solamente importante para la vida de los muchachos, ¿no? Y de las muchachas que están en este proceso de toma de decisiones.
y que justamente se enfrentan a esto. O sea, si estudio, no hay empleo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿para qué estudio, no? Uh-huh. Esa pregunta nos la hacen constantemente. Es la preocupación más fuerte que tienen los chicos que están estudiando. Y bueno, les decimos, sí es cierto, hay toda una problemática social de desempleo, el crecimiento económico, bueno, es menor a la demanda de egresados que tenemos en el país. Pero que bueno, una cosa sí es cierta. Nosotros decimos, bueno, yo creo que uno de los enemigos principales en todas las sociedades es la ignorancia. Y que bueno, el estudio es una de las cosas que tendríamos que ponerle importancia. Y justamente, si bien es cierto, está toda esta problemática, decimos a la juventud. Al empezar a tomar esta decisión, sí tendríamos que hacer toda una exploración. Exacto. Bueno, más bien ayudarlos a ellos a que hagan la exploración, qué expectativas tienen ellos de su propia vida. Y aquí ellos se enfrentan a varias cuestiones. Algunas veces eligen un proyecto de profesión, pero respecto a las expectativas de los otros. Demás. A los padres, por ejemplo, es una expectativa. Sí, o por ejemplo, a los profesores, ¿no? Hay estudios en donde dicen que muchos estudiantes eligen la profesión de acuerdo a lo que les dicen en familia o de acuerdo a lo que les dicen los profesores. Pati. Yo pienso también que, como dice Rocío, la información. Si el muchacho está bien informado, eso es lo que les decimos, porque a veces están preocupados. Es que a mí, como ella decía, o algún otro estudiante piensa que, por ejemplo, estudiar letras no les va, porque no hay trabajo, porque ahí voy a ganar poquito. Que no es tanto el qué voy a ganar, sino si yo de veras estoy informada, estoy a gusto en mi carrera, entonces me voy a sentir con ganas, le voy a echar ganas, voy a estar identificada con mi carrera o identificado con mi carrera, y eso le va a abrir las puertas. Creo que es lo más importante, estar en la carrera que uno quiere, estudiar lo que uno quiere, para esforzarse entonces por obtener un buen futuro. Ruth. Y creo que básicamente esto que acaban de decir mis compañeras es bien importante, la elección con responsabilidad. Sí. Y esto se hace tomando con información, conociéndome a mí mismo. Entonces son factores que deben considerarse, y si asumo la responsabilidad de esto, creo que va a ser la mejor decisión. Y básicamente decirles que, bueno, aunque parezca desalentador, siempre el tener una profesión, entre más estudios tenga, te abre las puertas más. Y esto creo que es importante que lo tengamos muy claro. Ya que estoy contigo, Ruth, sobre todo la pregunta que yo les hacía después de la pausa, de cómo viven la adolescencia de sus hijos, le preguntaba yo a los papás, precisamente para llegar a este punto que parece muy importante, que es cómo pueden responder los padres ante su hijo adolescente y cómo podemos detectar que nuestro hijo está en un probable riesgo, Ruth. Claro, mira, aquí sería que los papás vieran que su hijo está pasando por una etapa de desarrollo normal, uh-huh. Que todos pasamos por esa etapa de una u otra forma. Y algo muy importante es invitarlos a que traten de entender a su hijo adolescente desde su propia adolescencia, recordando esta etapa que pasaron, porque esto los va a hacer ser más empáticos con ellos. Si yo empiezo a entender al otro a partir de mi propia experiencia personal, a partir de mis propias vivencias, voy a tener un marco de referencia mejor para entender qué le está pasando al otro. Entonces, desde ahí, ver a sus hijos, verlos como un proceso normal, como te mencionaba, ver que realmente hay un duelo familiar en donde los papás están pasando por la pérdida del hijo niño y los muchachos están perdiendo al niño que eran y están pasando otra etapa. Entonces es algo muy, muy normal. Algo muy importante, la comunicación franca y respetuosa. A veces decimos, sí me comunico con mi hijo, pero realmente a veces no lo escucho. Entonces hablo con él y escucho o oigo lo que quiero escuchar, y si no, no sirve. Entonces, escucharlo verdaderamente, responder a las necesidades del hijo, creo que son dos partes fundamentales, al igual que hacerle sentir que verdaderamente vivan esto, que ahí están. Pese a todo, ahí que estoy. Pese a todo, aunque ahí se estoy. Vayan, ¿no? Porque muchas veces se nos alejan, sí. Y
estamos con la angustia de que ya se alejaron, pero como que tenemos que respetar esa lejanía, porque después de todo sabemos que cuando ellos empiezan a sentir esa independencia, se van a unir a los amigos, pero van a regresar con los papás. Eso es nuestra esperanza y nuestra ilusión. Rocío. Y que incluso, por ejemplo, una de las cosas importantes que les da, no solamente una autoestima más positiva, sí, a los jóvenes, sino también más seguridad, es que empiecen a dejarlos, los papás, empezar a tomar decisiones. El respeto a las decisiones, porque muchas veces no se les deja, sí, no se les deja tomar decisiones, y en esta etapa le dicen, pues ya estás grandecito y ahora tú tomas las decisiones, y entonces se enfrentan a un problema de que, bueno, pues nunca me han dejado y ahora me dicen. Y si nosotros empezamos como padres, como maestros, a respetar cierta autonomía para que ellos empiecen a tomar decisiones, los jóvenes y los adolescentes y las adolescentes empiezan a tener más seguridad de ellos mismos y empiezan a tener una autoestima más positiva. Autoestima más positiva, eso es muy importante, construir la autoestima junto con el otro, pero a veces se me hace como un doble discurso eso de los papás, de que le dice el chico, quiero estudiar letras clásicas, pero te vas a morir de hambre, y es como no respetar, ¿no? Un poco las decisiones del otro. Oye, papá, negociamos, llego a las 2 de la mañana, o sea, es un poco respetar, te enseño a tomar decisiones, pero también te tengo que enseñar a respetar a las que tomes, ¿no, Ruth? Claro, esto de poner límites claros, a veces decimos, tienes que llegar a tal hora, pero no llegan y ya no pasó nada, entonces, exacto, esto también como que es este doble discurso que dices, son mensajes que ellos entienden, y a veces esto genera más angustia, es como en los niños, o sea, en lugar de crearle seguridad, porque se respetan límites, crea inseguridad, entonces si pongo un límite, respetarlo, y porque ellos también es parte de la experiencia de vida, ¿no? Esto por una parte, esto que acabamos de mencionar, como una etapa en el desarrollo y como enfrentarnos a un adolescente en la normalidad, pero también es importante esto que mencionabas de los riesgos. A veces están ahí los llamados de auxilio. Los hijos gritan el auxilio y los papás no lo oyen o no ponen atención. Y hay muchos indicadores que pueden decir, mi hijo está en riesgo. Falta de interés en general, ausencia de escuela, fracaso escolar, que se aíslan, que no comen, que se empiezan a deprimir, el tipo de amistades que tienen, si a lo mejor son alcohólicos, las amistades, la poca capacidad de juicio que también se da en esta etapa, si los muchachos se vuelven más rebeldes de lo normal. A veces no se percatan y son pequeños indicadores en donde aguas, ¿no? Entonces, ante la observación, la atención, el estar ahí. Entonces, la como que serían básicas. Básicas. ¿No? Nos habló aquí Adriana Huerta. Ella está muy preocupada. Dice que tiene un adolescente de 15 años que se droga, que no sabe qué hacer con su hijo. ¿Qué le podríamos recomendar a este Rocío? Bueno, yo creo que ahí justamente ver... Primero la problemática familiar, porque algunas veces, yo insisto, le echamos toda la culpa al joven. Sí. Y algunas veces es el joven es producto de toda una problemática social o familiar. Tendríamos que empezar a ver qué es lo que necesita, o sea, y qué es lo que está pidiendo, por qué lo hace, y además cómo está estructurada la familia y no lo sé, ahí es como que multifactorial esta problemática, y bueno, más bien tendríamos que recomendarle que o canalizarla a algunas instituciones donde pueda ir y donde le puedan dar una información muchísimo más general. Perfecto, estamos llegando al punto de a dónde podemos acudir a nuestros televidentes, qué les podemos recomendar de instituciones, incluso también de bibliografía. Pati, ¿a dónde podemos acudir? Bueno, miren, la Dirección General de Orientación
a través del COE se ofrecen no nada más orientación a nivel vocacional, sino que ahí tratamos de incidir en el adolescente en forma integral. Uh-huh. Hay algunos talleres que son muy importantes. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes del COE para que nos visiten. Y ahí se imparten talleres que son pues muy productivos para los adolescentes. Entre los talleres que yo les recomendaría tomar es uno que se llama Habilidades para la Vida. Uh-huh. En este taller lo que tratamos es de que el estudiante, de que el joven, como que se analice qué habilidades tengo para enfrentar los retos, los obstáculos que me estoy encontrando yo en el paso por el camino hacia, uh-huh, hacia la madurez. Y se trabajan habilidades importantes como empatía, comunicación efectiva, relaciones interpersonales, manejo de estrés, manejo de sentimientos, toma de decisiones, que es muy importante. O sea, son 10 habilidades que se desarrollan, que se ven, que se trabajan en ese taller. También tenemos otro taller que se llama Proyectando mi Futuro. Y en este taller es como ver qué obstáculos, qué metas tengo a corto plazo, uh-huh, en 2 años, y qué puedo hacer, qué acciones tengo que hacer y qué obstáculos me voy a encontrar y cómo los puedo superar. También hay un taller que se llama Sexo Seguro, Sexo Protegido, para esto que hablábamos de la sexualidad, uh-huh, que sepamos cómo ejercer la sexualidad, cómo cuidarnos y cómo disfrutarla al mismo tiempo sin riesgos. Y bueno, hay otros talleres. Aquí tenemos imágenes pues de también del lugar donde se dan los talleres. Uh-huh. Y bueno, ya cuando hay una, como en este caso de esta persona, que ya hay un problema más específico, sí, pues hay otras instituciones que recomendaría, por ejemplo, miren, aquí estamos viendo el de Sexo Seguro, Sexo Protegido, que bueno, es para crear la sensibilidad ahí del cuerpo, este ejercicio. Y bueno, en este, por ejemplo, el Centros de Integración Juvenil, que sería una buena recomendación para esta persona, para que vea que, aparte de lo que dice Rocío, pues alguien profesional que la pueda apoyar. Y también, bueno, hay muchas sociedades, ¿no? Está el CORA, que es el Centro de Orientación para Adolescentes, o la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica Infancia y Adolescencia, uh-huh, que bueno, si gustan, aquí tenemos las direcciones, ¿eh? Perfecto. Y para aquellas personas que no saben dónde se encuentra el Centro de Orientación Educativa, ¿cuáles son sus teléfonos? Me gustaría que Rocío y Ruth nos lo recordaran. ¿Dónde se encuentra el COE para que puedan acudir? Bueno, el Centro de Orientación Educativa está en Ciudad Universitaria, uh-huh. Está muy fácil de llegar. Estamos entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, frente a un lugar muy bonito que muchos conocen, que se llaman Las Islas. Es un lugar muy bonito que llama a los chicos, entonces los invitamos a acudir. Y los teléfonos de Orientatel son el 56220431 y el 56220433. Entonces están los números abiertos para cualquier duda que tengan, puedan acudir. Una llamada siempre a tiempo es mejor que remediar. Perfecto, Rocío. Y que bueno, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos esta orientación especializada de manera individual. Uh-huh. Todos los jóvenes y muchachas tienen diferentes características, aun cuando estén, uh-huh, pasando por una etapa muy similar, todos tienen sus particularidades. Y entonces tenemos esta orientación individual, pero, uh-huh, también tenemos estos talleres que son de forma grupal, uh-huh, y que, bueno, se pueden vivenciar diferentes aspectos, no solamente en los talleres de estrategias de aprendizaje, en los talleres de elección de carreras, en habilidades para la vida. Tenemos estas posibilidades y, bueno, los invitamos a que vayan, ya sea que quieran que los atendamos de manera individual o que se vayan a nuestros talleres. Perfecto. Vamos a llegar al punto de qué bibliografía nos recomiendan. Ya nuestras especialistas nos hicieron el favor de pasarnos ya con anticipación una bibliografía que les parece muy importante, que esta bibliografía es para todo público. Cualquier persona la puede leer, Pati. Cualquier persona la puede leer dentro de los que estamos obsequiando, que es Navegando por la Adolescencia.unam.mx. Es un libro muy fácil, muy accesible, sí, para el adolescente.
presente, en donde habla de, pues, de todas estas cosas que hemos estado mencionando que les va a gustar. Y también, pues, considerando a los papás, tenemos el mito de la madurez en la adolescencia, cómo ayudar a tus hijos a convertirse en adultos, que es algo un poco difícil tanto para los papás como para los adolescentes, pero los papás tienen que estar ahí presente para apoyarlos. Y otro más que les recomendamos, que es padres y adolescentes más amigos que enemigos, que esa palabra se oye muy, muy bonita. Muy bonita. Bueno, todavía nos pueden marcar a los teléfonos que en un momento más van a aparecer en pantalla. Si no les dio tiempo de apuntar la bibliografía, aún nos pueden marcar y con todo gusto se las volvemos a repetir. Y bueno, les agradecemos la llamada de Juana Castañeda. Ella se ganó la publicación del Cuarto Congreso Nacional de Orientación Educativa, AMPO 2001. Ofelia de Tlaxcala, mil gracias por llamarnos. También se ganó algo. Y María Guadalupe, que ella es dentista, nos habló de Iztacalco, se ganó un CD. Y Roberto Salomón, que es oficinista, también se ganó un CD. Pues bueno, amigos, recuerden, es Brújula en Mano, el programa de orientación educativa. Estamos platicando, nos quedan todavía algunos minutos de este programa y estamos platicando sobre adolescencia, retos y dilemas de los chavos. Y bueno, quisiera que concluyéramos cada una de ustedes rápidamente. Ah, por cierto, aparte de que tenemos Brújula en Mano en televisión, también tenemos Brújula en Mano en radio, en el 860 de amplitud modulada, todos los viernes de 12 a 12:45 nos van a poder escuchar, van a hablarnos de una gran variedad de temas, entre ellos la adolescencia. El próximo viernes va a estar muy interesante, cumplimos 10 años al aire, así es de que los invitamos a que nos escuchen el próximo viernes de 12 a 12:45 en el 860 de amplitud modulada. Ahora sí, regresamos con nuestras invitadas. Rocío, brevemente, un mensaje final que les quieras dejar a nuestros televidentes. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos a ser conscientes como adultos. Sí. Como adultos yo creo que nos tendríamos que poner en los zapatos de todos los jóvenes. Los jóvenes son, pues no sé, es como una de las generaciones que vienen y que van a trabajar por este país y que tenemos que darles muchas oportunidades y que tenemos que trabajar para ellos y que justamente como padres, como maestros, como instituciones, tendríamos que empezar a dar más alternativas para que los jóvenes puedan tener justamente muchas otras más alternativas para trabajar, para tener retos. Y que no tengan tantas problemáticas. Muy interesante, la empatía. Si ya pasamos por ahí, la empatía de ponernos en lugar de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestros amigos. Ruth. Pues a mí me gustaría concluir con esto que mencionan de la empatía y factores muy importantes como la observación, como mencionó antes, la atención, la comunicación, y mencionar a la comunicación y reiterativamente como una comunicación franca, abierta, respetuosa con nuestro hijo adolescente, entenderlo y hablar con él como una persona que es, como un ser humano, desde ahí entenderlo, y creo que a partir de ahí, por añadidura, vendrán muchos cambios dentro de la familia, del núcleo familiar, que es algo tan importante y creo que es la base de todo lo demás, ¿no? Entonces, trabajarle ahí, aparte del tiempo, o sea, a veces sí trabajamos papá y mamá, pero llegan un ratito y tener el tiempo de tratarme de comunicar contigo y ver qué es lo que te pasa. Pati. Pues mi mensaje es para los adolescentes, que disfruten su adolescencia, que me encantaría que todos dijeran como en los últimos testimonios que veíamos al principio, donde la adolescencia es una etapa que hay que vivirla y que hay que vivirla feliz. Creo que eso es. ¿Cómo? Pues con información y con responsabilidad. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la licenciada Rocío Olvera García. Ella es académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Imparte los talleres Elección de Carrera y Estrategias de Aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. También le damos las gracias a la licenciada Ruth Méndez Hernández. Ella es académica y orientadora también de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Es creadora del taller Habilidades para la Vida. Muchas gracias. Finalmente, a la maestra Patricia Osorno Velázquez, y es coordinadora del Centro de Orientación Educativa y también creadora del taller Habilidades para la Vida. Muchas gracias por invitarnos. Pues muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, y no me quisiera ir de este espacio sin antes decirles algo importante.
hay que practicar la escucha activa. Es decir, escucho el otro sin interrumpirlo. O sea, todo lo que me tenga que decir, se lo voy a escuchar hasta que termine. Número dos, mientras lo que él me está diciendo, yo voy a ir pensando, ¿qué me quiere decir? Y después le pregunto, ¿me quieres decir esto? Y ya cuando llegan al acuerdo de que si quieren decir eso o no, ahora sí juntos resolvamos. Juntos vamos a construir y van a ver que la comunicación con nuestros amigos, con nuestros adolescentes, padres, va a ser mucho más sencilla. Pues bueno, en nombre de la titular de este espacio, Montserrat Gamboa, le agradecemos su preferencia. Le recordamos que tenemos una cita todos los días de 9 a 10 de la mañana por Canal 22 de Televisión Abierta y Canal 16 de la red EDUSAT. El próximo lunes continuaremos la serie Brújula en Mano, el tema Aprendiendo a Aprenderse del Estudio, es decir, estrategias de aprendizaje. Mi nombre es Catalina Armendáriz y en nombre de todo el equipo que trabajamos aquí, frente a las cámaras, detrás de ellas, en la realización, le damos las gracias.